Lisette. Hi, Beatriz. That sounds good. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Tent, teacher. Okay, that's, my God, what is that? What is that sound? Okay. Hi, Beatriz, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Excellent. Hi, Serena, how are you? I'm fine. Thank you, teacher. Nice to see you. Thank you. And Lisette, Thank you. how was your day, Lisette? Hi, teacher. Hi, how was your It day? was very great. It was very great. My good. What did you do different today? I went to church, Oh, you went to actually. church. Oh, my Yes. goodness. Okay. So you got a lot of blessings today, huh? Yes. Very good. Very good. Excellent. And Carmina, how are you? Carmina, how are you? Hello. He's not there. Hi, Natalie. How are you? Hi, teacher. I'm fine. You? Excellent. Thank you. Thank you. Thank you for asking. What did you do today? Oh my God, I like your hair, dude. Your hair, dude. I like it. Did you went to Thank the you. beauty salon today? No. Okay. Very well. You did a good job then. Hi, Roberto. Hi, teacher. How are you? Excellent, Roberto. And what did you do today? Ahora lo pasé en mi casa, no sé. Oh, you were home. Remember, was Sí, and you were? were. No, was Was and and were. were. Yes, remember, we have to start Yeah, using that. So, ¿cómo dices estuve en casa? sorry. Estuve en casa. I was in my house. I was I was home. home. Yeah, I was home. Very good. Excellent. Okay. Okay. Okay, today is Wednesday, correct? Tomorrow is going to be Thursday. Is that I'm correct? Yes. So tomorrow we're going to have remember our practice dialogue using the 100 years before. How was the 100 years ago different from today? So make sure that you make the difference between like 50 years ago, cars did not have computers, or they did not have, well, every single car was made of hard metal. Now, today's fabrics, everything is so light today. So you can make something like that. You can tell something like that about before and today, like dresses. Beatriz, how the women used to dress before? How was the different dresses that women used to dress? ¿Cómo eran los vestidos No de sé. antes que vestían, que las mujeres se ponían a cómo se ponen hoy? ¿O cómo eran los cortes de haircuts que los gentlemen se hacían antes a los haircuts que hoy se hacen? Hoy se hacen con nombres así y figuritas y todo eso. Antes no estaba eso, ¿ya? O clothing, los clothing, imagínense antes, you went to the store and you purchased like a pair of jeans, un par de pantalones, and
Si estaba un poquito roto, oh my God. Oh, no, no way. I'm not going to buy that one. Come on, are you talking? What are you talking about? That tore down. I'm not going to buy that. This is a brand new that I want. Ahora, entre más roto esté, mejor. Oh my goodness. El más roto es el más caro. Yo fui a comprar una vez y le digo, ¿cuánto vale ese pantalón, un roto? Y dice, oh, este vale $36. Y el otro, ah, este vale 20. ¿Y cuál es la diferencia? Es que uno está, no está roto y el otro está roto. El otro está a la moda. Sí, estamos como, we going backwards. Vamos para atrás. Vamos a llegar a la hora de la piedra, que solo usábamos pelos así y todo eso. Entonces, we're going to be... vamos a estar en moda, okay. So, así es como van a ustedes a hablar acerca del pasado, ¿sí? Cómo se hace y va a parecer un poco funny, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, porque mira, antes se vestía así y hoy se viste de esta manera, antes era aquí, antes era allá. Entonces usted va a hacer como una comparison, ¿ya? Para más o menos que tengan una idea de qué es lo que se va a hacer. Va a ser una comparación de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Ok, yo sé teacher, que... Teacher, yes, sir. Homework is the Thursday, ¿verdad? Thursday, yes, it's on Thursday. Thursday, yes. Uh-huh. Ahorita le estoy dando más o menos una idea de cómo es que va a ser el homework. Por ejemplo, le digo, Natalie, in what are you going to be talking about today? Y ella va a decir, well, I'm going to talk about food. ¿Cómo era la food antes y la comida ahora? Yeah. Entonces, mm-hmm. Oh, food used to be this way, and today we make this because we have a lot of spicy food in the world. And así va a empezar a hablar. No tienen que hablar mucho, solo unas 20 minutos cada uno. So. Beatriz le hace así, what? Okay, no, okay, solo Carmina no le gustó eso, dice, mate, teacher, no, what's going on? Apenas hablo, hello, dice, ya quiere que hable 20 minutos, no, be open, acuérdense que no estamos esperando perfección, sino el eso, que usted quiera hablar, que empiece a hablar como un bebé, mamá, ida, ya está la mamá, yes, sir, sí, Roberto. We can tell about different topics. Different topics, yes. Por eso les envié diferentes tópicos que usted puede escoger one or two o más de uno, ¿verdad? Entonces, it's up to you, cómo se sienta y lo que quiero usted que empiece ya a hacer sus propios ya pininos, que empiece a crear sus propias ideas, porque mientras yo le esté dando ideas a usted, yo voy a estar el que lo voy a estar manipulando las ideas, pero ya cuando usted agarre sus ideas, ya usted empieza, oh, esto y esto. Como empezamos el ejercicio que hicimos last time acerca del past simple, usted empezó a ver, oh, qué es lo que hice, con quién fui, sin darse cuenta, usted está hablando en el pasado, ¿ya? Esto es lo que hice, esto es lo que hicimos, cuándo fue, o sea, me dio bastante información que... En una conversación, en a conversation, it's very important porque ya usted se puede desenvolver. And that's what I'm trying to do. Estoy tratando de sacar eso bueno que usted tiene adentro, que no lo quiere sacar, porque es bien codo. Y yo se lo voy a sacar. No quiere que no se dé cuenta nadie, pero hoy sí lo va a sacar. ¿Ok? Así es que okay. Ese es para mañana. All right. Y vamos a hacer un poco de review. ¿Qué es lo que vimos ayer? Torres, what did we see yesterday? Yo no estuve aquí ayer. Oh, very good, pero ahí está el video. No hay excusa, ahí está el video, yo lo subo todo. No. Después de la noche, me acuesto a la 1 de la mañana subiendo ese video para que esta mañanita lo vea, así es que no hay excusa. No hay excusa. No. Oh, me apagó. Torres. Ok, Peña, vamos a ver. Peña. El doctor Peña Hernández. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Por aquí, fíjate que ayer no me pude conectar, no tenía señal, y hoy en el día no me ha quedado tiempo de ver el video. Eso está mejor.
Okay, very good. Miguel? Hello, teacher. Hello, how are you, Miguel? I like your shirt. Me gusta tu camisa. Thanks. Para mí no me quedará bien porque somos diferentes colores. Yo soy más blanquito que tú. Yes. Sí. Beatriz, Beatriz, no se burle, Beatriz. Beatriz, lo estoy viendo. Okay. A Natalie también. Ah, Selena también. Oh my God. El lawyer también. Everybody. Ok, lo voy a cerrar. Ok, Miguel. I remember yesterday. It's a conversation of how was your vacation? Okay, yes, we're practicing like pronunciation and intonation, right? And articulation. Estuvimos hablando acerca de la entonación, articulación y pronunciación al mismo tiempo y también fluency, yes? ¿Dónde es que está la fluidez? Dijimos. Uniendo dos palabras, ¿verdad? Uniendo dos letras, la última letra de una palabra con la primera palabra, entonces ya se hacen dos palabras y puede hacerse la fluidez. ¿Ya? Ok, very good. Excellent. Muy bien. Y del verbo be, ¿qué es lo que vimos, Natalie? Natalie. La conjugación con el was y el were. El was y el were, sí. Hoy el lawyer, Mr. Quijano, le estoy diciendo cómo se decía, yo estuve en la casa. I was home, ¿verdad? Para empezar a practicar y salió bien bonito porque dice, yo estuve en la casa, ok, I was home. Eso es lo importante que vayamos practicando poco a poco. Ok, Carmina, ¿y usted se acuerda de algo que, algunos ejemplos que vimos ayer? ¿Se acuerda de algunos ejemplos que vimos ayer, Carmina? No. Hola. Hola, ¿se acuerda de algunos ejemplos que vimos ayer? Ya los dijeron. Ya los dijeron. Ok, repítalos usted, pues. Lo de la conversación. Conversation, ajá. Y en la conversación, ¿qué es lo que estuvimos practicando? La pronunciación. La pronunciación. De sí. Varias palabras que no sabíamos cómo decirlo. Ok. Lo de las diferentes sonidos de las palabras que tienes que hacer. Hay un sonidito distinto. Very good, ajá. Muy bien. Eso. Muy bien, gracias. Thank you very much for your participation. Eso les va a servir a ustedes para que cuando escojan o agarren algo para leer, van a empezar a ver esos patterns, se llaman patrones. Esos patrones están en todas las conversaciones y todas las lecturas. Cuando entre más lo vayan viendo, van a decir, oh my goodness, aquí están. Oh, y van a ver que va a ser más fácil la lectura. Hoy vamos a ver alguna pregunta acerca de lo que fuimos ayer. Algo que no haya quedado muy claro, que quiere que lo reenforcemos. O estamos bien, seguimos con el otro topic. Seguimos con el otro tópico. ¿Está bien? Excelente. Bueno, les enviaron una notificación ahora, ¿verdad? ¿Recibieron una notificación? Sí. Es acerca de la documentación y la fecha de límite es el 10 de febrero, porque quieren iniciar la próxima clase el 22 de febrero. ¿Ok? Así es que, para que... ¿Cuál documentación? No, una notificación, pidiéndoles documentos que hay que presentar para antes del 10 de febrero o el 10 de febrero, la última. ¿No ha recibido usted eso? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya se recibió. Ok. Es para el siguiente módulo, ¿verdad, teacher? Correcto, sí, sí. Para el siguiente módulo. Teacher. ¿Ya sé? Yo tenía una pregunta. Doctor. Teacher, ahí nos enviaron la ficha en línea. No sé si la vamos a llenar nuevamente. Todo eso hay que llenarlo. Esa es la documentación que están pidiendo. Y todo. No, es que las otras veces no han pedido esa nuevamente, solamente el formulario. Pero ahora vi que lo enviaron.
Sí, sí, le enviaron, hay que llenarlo antes del 10 de, antes del 10. Doctor. Sí, fíjate que con una compañera de trabajo me preguntó si había recibido la notificación. Ajá. Y nos compartimos la notificación y son diferentes. La que a mí me cayó fue llenar el formulario para el próximo módulo. El módulo, pero el que a ella le cayó, se lo voy a leer así algo rapidito, ¿verdad? Sí. Que dice que dice reciba un cordial saludo. Por este medio informamos que debido al cierre de proyecto, las becas para los participantes estarán en pausa por un par de meses. Sin embargo, para dar continuidad al proceso de aprendizaje de sus colaboradores, se ha definido a movilizarlos a una modalidad que es siempre 100% financiado por INSAFOR. Este es el documento que le mandaron a la compañera. Sí, es que acuérdense que cada caso es diferente, es personal, dependiendo de cada persona. Ahí lo que tiene que hacer la compañera es llamar a las oficinas centrales y preguntarles qué es lo que está pasando, cuál es la diferencia. Y ellos con mucho gusto le van a explicar qué es. Acuérdense que aquí se lleva un control de todo. Por eso les digo yo, cuando estemos en la clase, por favor, tengan sus cámaras prendidas y estén ustedes allí en la clase. ¿Por qué? Porque cuando recorta eso, no lo recortaste. Oye lo que está escuchando. Entonces, cuando INSAFOR audita esto, eso escucha y ve, ¿y dónde está? Entonces, no estaban en la clase. Entonces, ya cuando viene el otro módulo, ya les mandan alguna notificación y les dicen, mire, pues esta y esta razón, esto y esto y esto y esto. Va a ser diferente a los que todo el tiempo tuvieron la cámara prendida, y todo el tiempo hicieron su trabajo, participaron en clase. Eso tiene mucho que ver. O sea, acuérdense que una beca es una beca. Es un pago que les dan para su estudio, para que usted lo aproveche. Entonces, y cuando auditan, si ven que está solo la cámara o está solo su nombre, ¿y dónde está la persona? Entonces, se me hace que por ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Cada caso es personal. Así es que, pero gracias. Teacher, teacher, a mí me mandaron el mismo mensaje que está diciendo el compañero, pero es porque anteriormente la empresa donde yo trabajo, Recursos Humanos, estaba haciendo todo el trámite. Entonces, ahorita ya no lo van a estar haciendo a través de Recursos Humanos y pasa a ser 100% financiado por INSAFOR. Entonces, por eso mandan esa notificación que las becas han sido canceladas. Pero es a través de la parte de Recursos Humanos de las compañías. No es que ya no van a ser 100% financiados, sino que en este caso pasan a ser directamente con INSAFOR. Sí, entonces eso, ahí está otra respuesta también. Pero cada caso es diferente. ¿Ok? Excelente. Ok, entonces vamos a ver hoy en día primero vamos a ir a la plataforma porque hay unas cosas aquí que necesitamos nosotros. Si ahí tienen alguna pregunta de algo, la podemos hacer en este momento. El 2.11, esta es la parte del verbo to be, ¿verdad? Entonces, esto, hay unas partes aquí que no sé si a alguno de ustedes no les ha trabajado, pero a alguno no les ha trabajado, aunque han ingresado las respuestas correctas. Lo vamos a hacer juntos para ver el resultado. Dice, complete the following conversation, remember to use the past of be. Y el past of be dijimos que era, ¿cuál, Miguel Lara? Was or were. Was and were. Quiere decir que esos dos vamos a usar aquí, ya sea was o ya sea were. Y va a depender de si es plural o es singular, ¿verdad? O es primera persona o segunda persona. Por ejemplo, I was, ¿verdad? He and she and it es el was y lo demás es were, ¿verdad? Entonces, how long? Entonces, si vemos aquí que la parte de parents es plural, entonces, how long, qué respuesta va a ir ahí?
Where, ¿verdad? Where. How long were your parents in Europe? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Yeah. Ahora aquí, nuevamente tenemos they. Where. They were. Yes, where. They were there for 2 weeks. Hoy vamos a ver esto de there. Hoy lo vamos a estudiar, ¿ok? La tercera dice, they in London the whole time. Entonces, si este es plural, ¿qué vamos a poner aquí? Where. Yes, were they in London the whole time? Very good. No, they also went to Paris. Entonces, ¿cuál va aquí? Where. They were, ok. They were. ¿Estamos todos de acuerdo en esa? No, va Miguel, ¿por qué? Vamos a ver, Miguel, ¿por qué no? Es negativo. ¿Qué me está indicando que es negativo? Me está indicando que el no. Mm-hmm. El no. El no. Very good, el no. Entonces, si está aquí, no, quiere decir que va a ser negativo. Y este, entonces, lo podemos decir, we're not, que es correcto, pero el sistema no lo va a tomar como correcto, porque ellos esperan, ¿cuál? Esperan, como hemos estado aprendiendo de contraction, ¿y qué es una contraction? Natalie Ortega, ¿qué es una contraction? El hacer que la, así como la palabra más corta, y que sea para poder hablarlo como una forma más fluida. Ok, vamos a ver, ando buscando algo mejor. Miguel Lara, está bien, sí, así es, pero ando buscando algo más mejor. Vamos a ver, se puede mejorar eso. Miguel, ¿qué es una contracción? Sería la omisión de la vocal. Omisión de la vocal. Entonces, si eso es cierto, aquí omitimos la vocal. ¿Esa es una contracción? Y la cambia por una apóstrofe. Oh, la cambio por un apóstrofe, ok. Ok, muy bien. ¿Esa sería una contracción? Y como dijo la compañera, la hace más corta, entonces es la unión de las dos. Eso es la palabra que ando buscando. Una contracción es la unión de dos palabras donde se omite una letra de una palabra, ¿ya? Entonces, si eso es así, entonces, porque aquí omitimos la una palabra, pero no la unimos, faltó unirla. Entonces, unimos esta allí, ¿verdad? Y omitimos una palabra y la reemplazamos por una apostrophe. Entonces, ya viendo eso, ¿qué es una contraction, Trisa Melara? La unión de dos palabras, omitiendo el vocal y colocando un apóstrofe. Exacto. Una contraction es la unión de dos palabras donde se omite una letra y se reemplaza por un apóstrofe. Yes. Entonces, sería esto. ¿Estamos ahí bien? No, they weren't. They also went to Paris. La siguiente sería you. ¿Y cuál was usamos? ¿El was? Ok. Was. Digo was. Where. Ok. Where. Entonces no es was, ¿verdad? Porque was se usa ¿con qué? Con el I, con el is, con it. 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 She. Ok. Entonces es con el she, con el he y el it. Yeah. Con esta se usa el was. Pero aquí no hay ningún was, sino que hay you. Entonces, es were. Yes, were. Very good. Excelente. Ahora la número 6 dice, no, I were, ¿verdad? Wasn't. Oh, okay, wasn't. Okay, I was not. Okay, y hacemos eso, la unión. Unimos las dos palabras,
borramos una vocal y la reemplazamos con la apóstrofe y hacemos una contraction, ¿verdad? Que es wasn't. Teacher, the number five is where W capital letter. Esta W capital letter, sí, uppercase, yes, uppercase. Were you in Los Angeles? Why? Because it's la primera letra, ¿verdad? La primera palabra. Very good. Thank you, Miguel. Okay. La número siete sería how was it? How was it? Very good, lawyer. How was it? Yes. How was it? Yes, very good. Y ahora, it. It were, ¿verdad? It were great, but it was foggy. ¿Estamos bien, Selena? Selena? Sí, teacher. Estamos bien. Very good. Excellent. Sí. ¿Alguien más que diga que estamos bien? It was. Entonces, Selena me está engañando. Me está diciendo sí, que estamos teacher, bien. Es cierto. No me había fijado muy bien. Oh, my goodness. Me está engañando. Perdón. Ok. Ok, entonces es was, ¿verdad? It was great. Was. But it was foggy. ¿Qué es foggy, Natalie? ¿Foggy? ¿No? Sara Martínez, ¿qué es foggy? I don't know, teacher. Very good. Excelente. Me gusta eso. Torres, ¿qué es foggy? I don't know. No sé, no es como niebla o algo. Les pregunto yo porque como nadie me pregunta, así que yo quiero saber qué es foggy. Todos ustedes saben y yo quiero saber, quiero que ustedes me digan qué es porque nadie me pregunta nada, entonces tengo yo que preguntar porque quiero saber no qué es como foggy. La niebla. Es neblado, nubloso. Yes. Brumoso. Ajá, nubloso. ¿Alguno de ustedes ha ido a Taco? ¿O a los planes de Rendero? Neblina. Neblina, foggy. Cuando usted va ahí a los planes de Rendero y en la puerta de esas dos rocas que están así, y en la tarde como a las 5 empieza una neblina, se pone foggy. Yeah? Foggy, yes. Ok, entonces, it was great, but it was foggy. Yeah? Excelente. Ahora, la número 9. Where was you away last week? Were. Very good. Excellent. My God, sin ustedes no pudiera hacer nada. Yo imagínense, ya hubiera fallado todo el test. Okay. Were you pero away? Va mayúscula. Oh, mayúscula. There we go. My goodness. Otra vez. Were you away last week? Last week. Okay. Natalie, ¿qué es away? No. Sara, ¿qué es? I don't know. Una forma. No. Carmina, ¿qué es away? I don't know. You don't know. Very good. Selena, ¿qué es away? No estoy. No, very good, excellent. Entonces estamos bien. Miguel, ¿qué es away? Lejos, muy bien. Were you away last week? ¿Estuviste lejos? ¿No estuviste la semana pasada? ¿Estuviste ausente la semana pasada? ¿Eh? Away quiere decir eso. Away es algo que está, no está cerca de nosotros. Por ejemplo, I am away from you guys, ¿sí? Estoy lejos de ustedes. I'm away of you guys. So, eso quiere decir away, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Yes, I were, ¿verdad? Yes, I was. Oh, I was. Was. I was.
Yes, I was in Stamble. Stamble. Hacer algún lugar, ¿verdad? Sí, ¿quién me dijo que tenía una pregunta? Yo. Okay. Away and far es sinónimo entonces, porque ambos significan lejos. Sí, pero far away es lejos de aquí. Uh-huh. Far pero away. Solo la palabra far. Far away, far es lejos, ajá. Pero, igual que away, o sea, es sinónimo. No, es que cuando yo digo que una cosa está lejos, por ejemplo, Salvador del mundo es far from here. It's far from here, yeah. Salvador del mundo está lejos de aquí. Pero si yo digo el Salvador del mundo es away, porque él no se va para otra parte. Él está allí. Solo cuando usted se va para una parte, I am away home. I'm away home. Quiere decir que estoy, no estoy en la casa, estoy afuera de la casa. ¿Sí? Más o menos. Away and far. Entonces, es como que el away es la acción que nosotros hacemos, por ejemplo, que alguien hace de irse, lejos. De irse lejos, de irse a una parte. I'm away, sí. I'm away home. Sí, eso no mide una distancia. Y far mide una distancia. I'm far. Sí, por ejemplo, I'm away home. How far, le digo yo. Sí, I'm away home. How far? Oh, about 5 minutes away. Como 5 minutos de, ya, yeah, lejos. Entonces, far mide eso. Far away. How far? Five minutes away. Como 5 minutos de retirado. ¿Ya? Yeah? Ok. Entonces, vamos a... ¿Estamos bien todos aquí en este? En este... ¿Verdad? Vamos a dar... Submit. Ok. Y nos salió 25 de 25 puntos. Entonces... ¿Qué quiere decir? Si alguno no le trabaja estas, es posiblemente porque omitió la mayúscula, the uppercase, o tal vez el character que se inserta este es diferente cuando usted lo ingresa de un televisor, de un smartphone o de una tablet, posiblemente, ¿verdad? No digo que eso sea, sino posiblemente. Porque si las ponen así y no les trabaja, entonces algo está... Algo que se está ingresando no está en formato que lo acepta la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna question? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ok. Esto dijimos que lo vimos, pero no se podía escuchar. Me imagino que ya ustedes lo escucharon, ¿verdad? No hay ninguna pregunta de eso. Ok, entonces vamos a la lección. El 2.13 no lo vimos. El 2.13 es el audio que no pudimos oír, ¿se acuerda, Miguel? Fue el anterior. Este. No. Okay, un momento. Este es el listening. Welcome back, que es el audio que no lo podemos escuchar. Este. With this Jason. Where did Jason go? Es el audio. Lo vamos a poner a ver si lo escuchamos. Ok. Ok, y este es Jason and Barbara talk about their vacation.
Más dos personas hablando de vacation. Write the answer for each person. Type in full answers. Do not forget to type period. Entonces, aquí se va a escribir la oración en completa sin de que olvidarse de los puntos finales. Vamos a oírla. Me dicen si se escucha o no se escucha. No se escucha. No, teacher. ¿Y si intenta desconectar el micrófono, el suyo? ¿Cómo? ¿Y si intenta desconectar su micrófono? Ok. Vamos a ver. Está desactivado. Activado. Vamos a ver. Ahora me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan? A usted sí, teacher. Ok, voy a desactivar el micrófono aquí y ya no me van a escuchar, ¿ok? Está. Excelente. Good. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost 3 pounds. Well, that's great. Good for you. Okay. Okay, where did Jason go? San Francisco. Okay, San Francisco, let's see. So, ¿cómo vamos a poner? Jason. When? Went, remember went? Uh-huh. San Francisco. To San Francisco. Okay, Jason went to San Francisco, period. Did he enjoy it? ¿Le gustó? Yes, he did. Yes, he's. Okay, yes. He did. Period. Okay, yes, he did. Where did Barbara go? Stay at home. So, solo escribo stay at home. No, she stayed at home. Okay, she stayed at home. Did she enjoy it?
Yes, comma, she did. ¿Estamos bien ahí en todo? ¿También? Yes, she did. Where did Barbara go? Jason went to San Francisco. Did he enjoy it? Yes, she did. He did. She stayed home. Yes, she did. Okay, vamos a submit. Submit. A ver qué pasa. Okay, ¿no le gustó esta? Stay home. ¿No le gustó? ¿No le gustó Jason went to San Francisco? ¿Por qué? Vamos a ver. He went to San Francisco. Jason went to San Francisco. Where did Jason go? Entonces, no es que esté mala, sino que lo que quiere es esta, ¿ya? Quiere que le pongamos he went to San Francisco, pero como nosotros le pusimos Jason aquí, ¿ya? ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay nada de malo. Lo único es que la computadora quiere he went to San Francisco o San Francisco. Entonces, si le ponemos nosotros aquí he ya, teacher, así lo he went to San Francisco lo tenía yo, pero no sabía por qué estaba malo, pero ahí donde le dice or win dice Francisco. Ajá. Por eso yeah. Lo toma bien. Exacto. Ajá. Entonces, quiere decir que si le ponemos nosotros aquí, vea, he went to San Francisco. ¿Ya? No, así lo va a tomar mal. Francisco. Tiene ahora, que quitarle la R. Sí. Tiene razón el compañero. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, went to San Francisco. Okay, entonces, esta está correcta, ¿verdad que sí? He went to San Francisco. Ahora, cuando lo compara aquí, lo va a comparar con este y va a decir, no, eso no es. Ah, voy a ir a la segunda, va a venir y lo va a comparar con esto. Entonces aquí le dice, he, muy bien, he, tengo aquí he, went, muy bien, estamos bien, to, estamos bien, san, muy bien, Francisco, no, está mala, va a decir. Entonces a veces no es que ustedes estén malos, sino que a veces el sistema no tiene las cosas correctas. Entonces, por eso, llámeme y diga, mire, teacher, estoy haciendo esto y esto, ¿cómo se ve? Y yo le voy a decir, sí, está bien. Y le voy a explicar cuál es el problema. A veces es el problema de una letra, letras. Una palabra. Sí. Aquí, entonces, aquí estamos bien. Con el nombre Jason, estábamos bien, ¿sí? Estábamos bien, no había ningún problema. Si usted lo contestó así, siéntase bien, hey, lo hice correcto, porque Jason es el nombre y he es el pronombre, las dos formas es válida, pero la computadora no lo acepta así, ok. Entonces, he went to San Francisco, muy bien. Ahora vamos a ver aquí cuál es el problema. She stayed at home. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a ver, dice she, no. Voy a pasar a la otra, dice, tampoco, no, aquí, she, muy bien, estamos bien. Stayed, ok, aquí, ¿qué dice? Stayed. Stayed. Ok, at, no, está mala, dice la computadora, pero esta aquí está correcta, esta aquí le falta este, ok, she stayed home, yes, she stayed home, she stayed at home. Es la forma más completa, ¿verdad? Usted puede hablar así, puede decir she stay home o lo puede decir she stay at home, ¿ya? Pero esta es la palabra más, esto es lo más completo, she stayed at home, ¿ok? At home, porque se le pone este, ¿cómo se llama esto en gramática? ¿Lo preposición. Vimos? Preposition of place, sí. Preposición de place, que dijimos que el at indicaba una posición de dónde es que usted estaba. Entonces, she stay at home. Yeah, she stay home, she stay at home.
Ok, esa sería la más. Y ya le hacemos eso. Le quitamos eso aquí. Ok. Y lo hacemos submit. Ah, nos faltó a la de arriba, ¿verdad? Francisco aquí. Eso no va a salir mal. Ya. Quiere que le cambiemos esta. Francisco. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, desde aquí, que lo tenemos 25-25. Ok. ¿Estamos bien ahí? Está mala. Hoy sí. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok, ¿alguna pregunta? Lawyer, doctor. ¿No? ¿Miguel? No, ok. Anybody? Ok, very good. Ahora vamos a seguir con lesson number 3. Aquí dice que in this session, participants will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there are, one, any, and some. Vamos a ver, esta la vimos en, we went over this one last module, but in this case, lo vamos a ver de una forma diferente. Ok, entonces, vamos a ver, there is. ¿Para qué se usa el there is, Miguel? Lara. Para indicar un lugar. Para indicar un lugar, ok. Muy bien. Cercano. Ok, very good. Excelente, muy bien. Selena, ¿para qué usamos el there is? ¿No, Selena? No le escucho. No le escucho. No sé por qué, teacher. Hoy sí. Para indicar dónde está algo, le digo. Ok, mejor, está mejor. Lo vamos a mejorar. Natalie Ortega, ¿para qué usamos there is? No sé si es para indicar, así como decía Selena, dónde está algo, pero también la cantidad. O sea, si es singular o plural. Esa es la segunda pregunta, pero estamos bien. Sarita, ¿para qué usamos el there is? Para señalar, teacher, para señalar algo. Ok. Roberto Quijano, ¿para qué usamos el there is? Para indicar personas. Indicar personas, ok, solo personas. Y objetos. Y objetos, ok. Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde usamos? Beatriz Galdámez me dice, yo, teacher, yo sé, yo tengo la respuesta, teacher, please. Yo he visto que lo ocupan para preguntar si hay algún como supermercado o si hay alguna cosa así que preguntan. ¿Hay una gasolinera aquí? Como para preguntar dónde está el lugar. Me está diciendo una respuesta. Si hay en ese pueblo. Me está diciendo una respuesta, pero está todavía allí como en el como el dulce, ¿verdad? Está todavía. Necesitamos abrirla para ver, esto es lo que está diciendo, ok, pero sí, eso es, más o menos, sí, estamos más cerca ahorita. Lisette, ella me va a ayudar, vamos a ver, ¿para qué usamos el there is? Para señalar un lugar. Para señalar un lugar, ya nos alejamos, ok. Crisia Melara, there is. Para indicar el lugar de cuántas. Si hay muchas o hay pocas cosas. Ya, todavía no estamos ahí. Carmina Martínez, ¿para qué usamos el there is? Oh.
Pues yo lo he usado para cuando se tiene que descontar o decir a los objetos. Que sí, cuántos hay o algo. Ok. Doctor, ¿para qué usa usted there is? Puede utilizar como un sustantivo contable. Ya, eso ya es muy grande, ya no lo entendí. Sustantivo contable. Ya es muy grande eso, ya hoy me confundió, ya casi entendí el there is y ahora me metió sustantivo. Y eso es muy difícil para mí ya. Ok, vamos a ver. A Torres no le he preguntado. There is. Para indicar direcciones. Indicar, pero ya después ya. Ok, miren, el there is. La profe Sarita. Sarita, ya le pregunté, sí le pregunté. Ya le había preguntado. ¿Verdad que... mi amada amiga? ¿Verdad que sí? Sarita, ya le había preguntado. ¿Para qué usa there is, Sarita? Para señalar, para indicar. Para señalar, para indicar. Eso es. Eso es. Tenemos esa concepción. Un lápiz. Tenemos esa concepción, pero lo más simple que se puede entender eso, there is and there are, lo usamos nosotros para indicar la existencia de algo. Por ejemplo, there is a snake in the garden. ¿Qué estoy diciendo? Que ahí está la existencia de una culebra allí en el jardín. There is. Yeah. There is a church in my town. Estoy indicando la existencia de una. No la estoy señalando, ¿verdad? No digo, hey, there is. Sí, there is. No, sino que, hey, yes, I live in Ciudad Delgado and there is a church in my town. ¿Sí? Le estoy indicando la existencia que hay una iglesia ahí. ¿Ok? There is, no, we don't have any school. There is none. ¿Sí? No hay nada. No hay existencia. No estoy señalando algo, ni estoy apuntando nada, sino que estoy indicando la existencia de algo. Entonces, si usted lo ve de esa manera, indicando la existencia de algo, ya entonces, oh my goodness, ok, así como tengo que usar existencia de algo. Si hay café o hay queso en la nevera o hay mangos en el mercado, ¿sí? Entonces está preguntando que si hay, no los está señalando, sino que está preguntando si hay eso, la existencia de algo en eso. ¿Ok? Y con eso en mente, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Carmina? ¿Está bien? Ok, very good. Entonces, lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Vamos a empezar con unos ejercicios. Entonces, ahora, antes de empezar los ejercicios, vamos a ver lo que ustedes me indicaron. ¿Qué me indicaron? La diferencia entre there is y there are, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos, Carmina? Sarita. Es plural, teacher. Ok, entonces la diferencia plural. There is. Singular y plural. Perfecto, es para indicar la existencia de una cosa o indicar la existencia de muchas cosas. Varias. Sí, de varias, gracias, ¿ya? Para indicar la existencia de una cosa, o el perrito. Apaguen los micrófonos, por favor. Para indicar la existencia de una cosa o la existencia de varias cosas, de muchas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo vamos a usar is y cuándo vamos a usar are? ¿Quién me puede ayudar aquí? Doctor. Lawyer. Ni uno. Ok. Beatriz, ayúdeme entonces. ¿Qué? No, no sería,
Porque le entendí mire, yo que el... Mire, Beatriz, ya cuando ¿sí? usted dijo, no, yo, quítese, Beatriz. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ese es machismo. No. Ok. Vamos a ver, ¿sí? Lo que yo entendí que el there is lo vamos a ocupar en singular y también cuando son cosas que no se pueden contabilizar. Sí. Por ejemplo, como el café y el there is es cuando nos referimos ya a un objeto o varios objetos. No. Usted está, aquí hay una confusión. Eso es entre los contables y no contables, es el any y much. Esto acuérdese que es para indicar la existencia de algo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuándo vamos a usar there is y cuándo vamos a usar there are? Lo más simple que se pueda. Beatriz. Dependiendo del objeto que se hable, con varios. Muy bien, yes. Yo lo diría dependiendo del nombre que le sigue, ¿verdad? Dependiendo del nombre que le sigue. Por ejemplo, there is an apple. ¿Sí? Entonces, como el an apple es singular, el nombre es singular, entonces usamos el is. Si hubiera aquí un plural, there are some, dice some, entonces es el plural, some cars, yes, on the street. Teacher, ok, y también podría ser there are apples. Sí, pero ¿por qué no puedo decir apple, there are apples aquí? And there is, no, porque es singular, pero podría ser there are apples. There are, sí, 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 there are some apples, podemos poner aquí cualquier cosa, ¿verdad? Apples. Yes. Pero aquí no podemos poner eso, no podemos poner are, porque el noun aquí es singular y aquí el noun es plural. Entonces, siempre vamos a usar there are cuando el noun es plural y there is cuando el noun es singular. ¿Sí? Yeah. Lo vemos así bien facilito. Estoy tratando de hacerlo lo más facilito que se pueda. Evitando sustantivos, pronombres, verbos, adverbios, que es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, siempre que un noun es singular, usamos el is. Siempre que un noun es plural, usamos el are. ¿Estamos bien ahí? ¿No los he perdido todavía? No. Ok. Sí, sí. Y si mencionamos cantidad, entonces, digamos, tres lapiceros, ya vamos aquí a estamos... entonces el they are. There are, sí, aquí, porque o mira, sea, aquí usamos el plural, ya cuando son tres, ya es plural. Uh-huh. There are, yes, there are some pencils on the table, yeah? There are some pencils on the table. Entonces ya usamos el there are, uh-huh. there is, a pencil. There is a pencil on the table. Okay. Yeah. Entonces, dependiendo si el nombre que le sigue es plural, entonces are, si es singular, entonces is or are. Okay. Bueno, la próxima, mm-hmm. La next one que quiero que entendamos es esto, el some. Y el any. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir dónde es que usamos eso? Y el one. Some, any, and one. ¿Y qué quiere decir ellos solos? Por ejemplo, el some. Lo usamos para. Para contar. Algunos. Para decir algo. Ok, some, entonces, oí ahí que decía, algunos. Para con algunos, contar. Algo. Algunos.
o algunas, ¿verdad? Alguno o algunas. Muy bien, excelente. Alguno o algunas. ¿Y el any? Ninguna. Ninguna. ¿Ninguna o? Ninguna. Ninguna, ok. Ninguno, ninguna o ninguna. ¿Y one? Uno. Una. Uno. Uno o una, ¿ya? Yeah. Uno o una. O un, ¿verdad? Yeah. Ok. Entonces, ellos solos indican así, pero ya cuando los ponemos con ya combinado, ya cambia la cosa. Por ejemplo, vamos a ver, si decimos are there any gas station in town? Ahora, ahí cambió la cosa, porque ya es un compound noun. ¿Se acuerdan de los compound nouns que vimos en el módulo pasado? Pero hoy no vamos a hablar de compound nouns, sino que ya vamos a ver, are there any gas station in town? Ahora ya cambió la cosa. Ahora el any ya cambió su significado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me lo puede decir en español? Alguna, algo así dice. ¿Alguna gasolinera? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna gasolinera en la ciudad? Uh-huh. Algunas, en plural. Algunas. Ajá, tienes razón. Algunas. Entonces sería, ¿hay alguna estación de gas o gasolinera? Tenemos gasolinera en la ciudad. Pero el R, teacher, el R. ¿Dónde está el R? Sería. El R no es para varias, para plural. Eso es lo que quiero que vean, que ya cambió aquí esto, ya cambió. El are there any gas station, o sea, está hablando en singular de un plural. ¿Hay alguna gasolinera en la ciudad? Alguna. ¿Y cómo le contestaríamos que hay más de una? There are any. Any sería una, ¿verdad? No hay ninguna. Some. There are some. ¿Qué dijo Sam? Some. Oh, very good. My goodness. You're sharp. Some. Very good. Yes. Entonces le vamos a contar. Yes. There are some in town. Yes. Okay, yes. There are some. Entonces quiere decir que some es el que hace plural aquí y el any es el que lo hace singular. Por eso es que vimos aquí que any, si aquí es singular, mire. Any, ninguna o ninguno. No dice ningunas ni ningunos. El some es el que dice algunas o algunos. Entonces, si usamos el some. Teacher, y el there are any, se puede utilizar con there is any. ¿Cómo there is any? Ahí es, en la oración podríamos decir, is there any? Is there a, siempre, is there a gas station? A gas station. Hay una. Hay una. There is a gas station in town. Hay una estación de gas o gasolinera en la ciudad. Usaríamos el one. El a. There is one gas station in town. ¿Ya? One. ¿Qué pusimos aquí? Uno o una. One. There is one. There is one.
Pero aquí cuando estamos buscando, estamos preguntando en plural, pero refiriéndonos a singular. ¿Hay alguna estación de gas en la ciudad? Yes, there are some in town. Sí, hay algunas. Algunas, ya no es solo una, ¿verdad? Sino que hay algunas. ¿Sí? ¿Sí lo vemos eso? Sí. Hay algunas. Sí, hay algunas en la ciudad. ¿Ya? ¿Lo vemos ahí? Estamos preguntando aquí por la existencia de algo, si existe alguna estación de gas en la ciudad, y aquí le decimos sí, hay varias. Yes, there are some in town. Sí, hay algunas en la ciudad. Pero nosotros hablamos así, decimos sí, hay varias en la ciudad, ¿verdad? Está la de Mr. Machuca, está la de Carmina, y está la de Beatriz, está la de Crisia, pero vayan a la de Mr. Machuca, ¿verdad? Porque él vende más barato. ¿Eh? No. Oh, ¿quién vende más barato? ¿Beatriz o Carmina? Ok. Entonces, aquí hay alguna pregunta de are there or there is. ¿Estamos bien aquí? ¿Vieron cuándo se usa el any y cuándo se usa el some? Some es para cuando es plural y any cuando es singular. Are there any beers in the fish? ¿Hay alguna cerveza? Uh-uh. There are no more. Ya no hay más. That's it. Okay. So, any para singular y some para plural. ¿Estamos bien ahí? Uh-huh. Ok. Ahora, ok. ¿Qué es una grocery? ¿Qué es una grocery? ¿Qué es? Oh, la diferencia de grocery store. ¿Qué es, Miguel? ¿Grosería? ¿Grosería? Es una grosería, es una tienda. ¿Verdad? Es golosinas. Una... ¿Golosinas? Ok. Un ejemplo sería, I went to the grocery store to get my food. I went to the grocery store shopping. Ok. Entonces, ¿qué sería? I went to the grocery store. Entonces, grocery, esta es comestibles. Comestibles. ¿Sí lo escribí bien? Comestibles. Y lo mismo se dice, o sea. Golosinas, usted, teacher. Golosinas. Comestibles. Esa es comida, pues, cosa de comida. Uh-huh. Ok. Como un súper, ¿ya? Pero no se dice, no le dicen súper, sino okay. Que grocery. Grocery, lo puede decir grocery o grocery store. Yeah. Grocery store es lo mismo que grocery también. Así es que cuando uh-huh. hablen de eso, ya saben que están hablando de una tienda donde va a comprar los frijoles, el arroz, la carne, los cereales, el cornflake, los pancakes, el ham, cheese, los vegetables, tomatoes, salaries, carrots, y las fruits, apples, pears, coconut. Y el super, teacher, y el supermarket es yes. más amplio, entonces. El supermarket, supuestamente, vamos a ver, aquí tenemos la grocery store, sería como una tienda más grande. Que un super es una tienda más pequeña, superstore. Yes. Uh-huh. El grocery store. Teacher. Yes. Entonces, grosería, ¿cómo se dice en inglés? Rude. ¿Cómo se escribe? Rude, grosero. Rude. You are rude. Okay. Eres grosero. Y rudeness. Uh-huh.
O sea que grocery sí. Es eso, ¿ok? Grocery es un departamento, es una tienda donde, donde se compra la comida, ¿ok? Ok, ok. Ya lo escribieron, no puedo borrar. Sí. Yes, teacher. Ok, entonces ahí nos vamos a quedar porque este reloj. Vamos a llegar a las 10. No, el reloj no se para, ya no sé, no sé qué, no sé cuando, cuando yo me pongo, cuando me pongo a enseñar es como que se, me meto en otro mundo y ustedes que no me dicen, teacher, teacher, usted no duerme. Tenemos que ir a trabajar, teacher, déjenos ir, let us go. I'm sorry, lo siento, ¿ok? Ya es bien tarde, I'll see you tomorrow, thank you for soportarme mucho. Okay? Bye. I'll see you tomorrow, have a good night, same time tomorrow. Tomorrow. Okay? Good night, teacher. Thank you. Good night. Good night, everybody. Bye, teacher. Bye. God bless. God bless you all. Bye.